Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos visita el doctor Arturo Brenes Angulo, quien es profesor e investigador del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. Arturo, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias. Gustavo. Muchas gracias por su tiempo y compartir conocimientos sobre la papa. Vamos a hablar de gracias. mejoramiento genético. Eh, de la papa, pero antes de, de, de entrar en los detalles de su proyecto, yo tuve la, la reciente oportunidad de visitar Perú y estando en Perú me enteré de que hay más de 2.000 especies silvestres de papa. Arturo, a mí me cuesta creer que esto sea cierto. Sí, sí, bueno, la papa es un cultivo muy interesante precisamente por la gran variabilidad genética que hay a nivel de especies silvestres, a nivel de, de variedades nativas a nivel de incluso de variedades comerciales existen miles de miles de variedades mejoradas a partir de esta eh, de miles este, de miles podría ser en el orden de 20.000, mil 30 mil más tal vez más a nivel mundial a nivel mundial, sí, mundial en, más en, en, en muchos países se hace mejoramiento genético donde se involucran las especies silvestres también y, y, este, ¿y en qué puede cambiar tanto una, un, un mismo cultivo Uf, Tamaño, si usted, constitución. Si usted echa una mirada a lo que son las, las la variabilidad que existe en formas, colores, contenidos nutricionales de las papas silvestres, se va a dar cuenta por qué hay tanta variabilidad a nivel de papa comercial. Tenemos formas, colores, eh, sabores, contenidos de antocianos, contenidos de, de nutrientes, de aminoácidos, hierro, zinc, etc. ¿Qué hacen de, del cultivo? Pues que se diferencie mucho en cada variedad nueva que se saca. ¿Cuántas especies en Costa Rica? Silvestres. Nosotros hemos, eh, ten, bueno, tenemos otro proyecto también que tiene que ver con las papas silvestres. Hemos hecho una colecta, no hemos terminado, hemos colectado más de 40 accesiones y tenemos entre ellas identificadas siete especies. Siete especies diferentes sí. a nivel silvestre. ¿Y a variedades silvestre. en Costa Rica? Eh, desgraciadamente, en Costa Rica no hemos tenido esa bonita tradición de hacer mejoramiento genético hasta ahora, que acá en la universidad se está comenzando un programa a nivel local. Y entonces las variedades que tenemos, eh, los materiales que se cultivan acá, que son tres o cuatro variedades, eh, son provenientes ya sea de Perú, del programa de mejoramiento del Centro Internacional de la Papa, o este, que han sido traídas de otros países como Alemania, por ejemplo. Habla, habla, hablando de tantas variedades, ¿qué, qué significado puede tener el mejoramiento genético en nuestro país de la papa? Bueno, porque es importante por una razón. Eh, cuando usted solicita variedades o materiales en procesos de mejoramiento a un centro internacional, en este caso como el CIP o eh, bancos de germoplasma de otros países, son variedades que han sido mejoradas para condiciones muy específicas. Para un clima ¿verdad? específico. Exactamente. Costa Rica. Cond condiciones áridas, por ejemplo, claro, que prevalecen en Perú. Claro, claro, condiciones áridas, condiciones eh, agroclimatológicamente muy diferentes a las nuestras. Costa Rica es un país muy diverso, ¿verdad? Así como es biodiverso, es muy diverso en condiciones climáticas, ¿verdad?, tenemos muchos microclimas, e incluso en las zonas paperas usted encuentra climas muy diferentes en, en rangos de kilómetros, ¿verdad?, de pocos kilómetros. Entonces, eso ha hecho que haya mucho problema para cultivar papa acá, ¿verdad?, por las plagas, las enfermedades, e incluso hoy día ya los mercados han cambiado y eso exige materias primas diferentes, ¿verdad?, papas que se adapten a los procesos de industrialización, que exigen ciertas características especiales, ¿verdad? de forma, de color, no solo color de la piel, de pulpa. Y entonces eso hace que tengamos que pensar en mejorar nuestras propias variedades. ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Por el hecho de que debemos velar también por este, nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad alimentaria. Bueno, no entonces, hay duda. En el, momento, perdón, en el momento en que un centro internacional deje de suplir materiales, pues tenemos que ver qué hacemos. Entonces hay que adelantarnos un poco. ¿Cómo eso. relacionamos lo anterior con cambio climático? Bueno, precisamente uno de los objetivos del programa y de todos los programas de mejoramiento a nivel mundial es, es ver cómo nos adaptamos con los cultivos a esas condiciones cambiantes. ¿verdad? Ya el cambio climático dejó de ser eh, un mito, es una realidad y tenemos que confrontarlo. Entonces, este, como universidad que somos, ¿verdad? Y como centro de investigaciones agronómicas, pues tenemos que velar por el sector agropecuario, que es en este caso el que más nos concierne, y, este, y definir de acuerdo a las condiciones que están cambiando, cómo debemos llevar el mejoramiento. ¿verdad? Entonces, en el programa estamos considerando no solo eh, mejorar para resistencia a plagas y enfermedades que tenemos en este momento, sino a plagas y enfermedades que pueden presentarse producto del cambio climático y a los factores este, climáticos per se. ¿verdad? Entonces, usted tiene que considerar que eh, tenemos en las zonas altas eh, más frío que tenemos lluvias más intensas, que a veces tenemos sequías más prolongadas, que tenemos temperaturas de suelo que bajan demasiado en relación a años anteriores y que todo eso limita la producción de este cultivo, entonces como mejoradores tenemos que pensar cómo adaptar esos cultivos a esas condiciones nuevas que se están ¿Cuáles ¿cuál son las principales áreas productoras de papa en, en Costa Rica? Siempre se eh, habla de Cartago. Toda ¿verdad? la zona norte de Cartago y Sarcero. ¿Y Sarcero también? Sarcero. Sí, algunas áreas pequeñas en el sur, en Zambito, en, en la zona alta de Zambito. Este, en, en la zona alta de Guanacaste, también Monteverde, por ahí cultivamos. En, en términos de plagas y otras eh, afectaciones que pueden haber en Sarcero y, y, y Cartago, hay grandes diferencias, me imagino, Arturo. Eh, sí, bueno, dependiendo la época. El, es decir, que, que, que el, a, hablando de mejoramiento genético, lo que sirve para Cartago no necesariamente para Zarcero. Bueno, lo ideal es que cuando se mejora, este, precisamente, usted haga evaluaciones genotipo ambiente, ¿verdad? Que usted tenga variedades que se adapten tanto a Zarcero como a la zona norte. Precisamente, eso es lo que a veces hace mucho más difícil el trabajo, ¿verdad? Son retos mayores. Sarcero eh, a veces tiene una condición mucho más húmeda que la zona norte, ¿verdad? vientos más fuertes, etc. Entonces, usted tiene que pensar todo eso al momento de diseñar ¿verdad? una nueva variedad. Y ese es el que, reto. que ahorita le voy a preguntar eh, ese diseño. Sí. <laughs> bueno, nos tiene que contar cómo lo hacen. Exactamente. Eh, este, entonces, eso es lo que hace el trabajo, bueno, para mí hace el trabajo interesante del, del mejorador exacto y, y casualmente hablemos de ese diseño nos queda un minuto para este primer segmento pero vamos a ver cuando uno habla habla de mejoramiento genético la gente puede estar interpretando que se, se, se está haciendo transgénicos uh -huh. eh, y, y a mí me, me interesa mucho destacar la gran diferencia entre entre estos dos eh, eh, conceptos y después que definamos cómo proceden ustedes a partir de una eh, de una especie silvestre, uh -huh, uh -huh. hacer mejoramiento genético, considerando toda esta, esta serie de, de circunstancias particulares que nos vienen con cambio climático, claro, porque, porque muchas claro, de las cuales no han, claro. no han llegado. Pero hacemos la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Arturo Brenes sobre mejoramiento genético de cultivos de papa. Retomo la pregunta, Arturo. ¿Diferencia entre mejoramiento genético y hacer organismos genéticamente modificados o lo que se conoce como transgénicos? Ok, bueno, cuando hablamos de mejoramiento genético debemos considerar que es, es una técnica, una metodología que ya desde tiempos ancestrales utilizaron nuestros aborígenes, verdad, nuestros antepasados, a nivel mundial, eh, las mujeres iniciaron, obviamente, la agricultura, verdad, como se, se conoce, y fue a partir de selección que comenzaron a... a a, a, bueno, valga la repetición, a seleccionar nuevos cultivos, ¿verdad? nuevas formas. Muy probablemente y las 30.000 o 40.000 variedades se han originado por un mejoramiento genético Sí, casero, ahí debemos ¿verdad? diferenciar entre mejoramiento genético eh, convencional y mejoramiento genético no convencional. Correcto. Cuando hablamos de mejoramiento genético no convencional, entonces ya metemos ahí la biotecnología. ¿verdad? La biotecnología son un montón de herramientas eh, aplicadas transversalmente a un montón de áreas de conocimiento. La transgénesis es solamente una de esas herramientas, ¿verdad? Eh, en este caso, en el caso del cultivo de la papa, la transgénesis habría que evaluar muy bien qué sentido tendría, porque la papa tiene una diversidad enorme y el mejoramiento genético convencional pues es el que ha venido eh, primando, digámoslo así, eh, en, en el caso de la papa, ¿verdad? Porque hay muchísimas características, eh, la, la herencia en papa es, este, es muy complicada, ¿verdad? y la mayoría de las características son este, heredadas en forma cuantitativa. Uh -huh. Entonces, hacer mejoramiento eh, no convencional en papa a veces no tendría sentido. ¿Por qué? Porque muchas de las características. Usted sabe que en la transgénesis nosotros podemos manipular solo un gen o un par de genes. Si usted está hablando de una característica que se hereda en forma cuantitativa, pues ahí eso no lo va a poder resolver con transgénesis. Entonces, este priva, digamos, el mejoramiento convencional en este caso. Habría que ver qué sentido tendría hacer transgénesis en papa, tendría que ser un factor muy importante y tendría que ser un factor que se herede en forma simple para poder entonces determinar si la transgénesis es viable ahí. ¿verdad? Entonces, ya eso dependería de qué característica es y que si no se puede resolver de otra forma, ¿verdad? Porque, también la biotecnología nos ayuda con otras herramientas, por ejemplo, la fusión de protoplastos. ¿verdad? Muchas veces hay eh, parientes silvestres o nativos de las papas que tienen características muy, muy, muy interesantes: ¿verdad? resistencias o características de, de contenido de sólidos o resistencia a, a, a factores abióticos, y esas características no se pueden pasar a una variedad cultivada porque son incompatibles. En esos casos, entonces usted recurre a una técnica biotecnológica que no necesariamente es transgénesis, pero que usted puede fusionar, usted puede eh, eh, tomar protoplastos de, de células de las dos especies o de las dos variedades, y fusionarlas. fusionarlas y obtener lo que se llama un híbrido somático. Correcto. Y esa es una tecnología que se aplica mucho, ¿verdad? Y que no tiene que ver nada con la transgénesis. Sin caer en mucho tecnicismo, explíquenos. De una forma muy breve, Arturo, ¿cómo logran ustedes mejorar eh, el mejoramiento genético? Ok, bueno, aquí ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Lo, está, lo estamos haciendo eh, ayudados, por un lado, por el mejoramiento no convencional. En este caso, nosotros tenemos productos de fusiones somáticas que utilizamos como progenitores para combinar con variedades cultivadas que ya se conocen o usamos eh, progenitores que los dos tienen origen de mejoramiento genético no convencional. Evaluamos los progenitores muy bien en el campo para ver todas sus características, ¿verdad? Crecimiento, resistencia a plagas, a enfermedades, a factores abióticos. Y entonces, una vez que los tenemos evaluados, decidimos hacer cruces. A partir de esos cruces, obtenemos semilla sexual. Cada semilla sexual, pues obviamente, va a ser diferente de, de las otras. Y los consideramos un material con posibilidad de ser variedad, cada uno. Entonces, eso es un poco complicado porque en el país ¿verdad? nunca se ha hecho, no se tiene la infraestructura, ¿verdad? los recursos no se tienen tampoco, pero este, hemos ido avanzando ahí en ese sentido, con la ayuda de los agricultores, que aquí hay que, hay que, hay que hacer este, énfasis en eso. Eh, nosotros tenemos mucha colaboración de, lo, de parte de los agricultores, que es donde hacemos los experimentos. Ellos nos ayudan en las evaluaciones porque en sus, también, pro, en sus propias tierras, por claro, eso. claro, porque ellos también tienen que, tienen criterio, ¿verdad? Entonces recurrimos a aquello que hoy día se llama este mejoramiento participativo con los agricultores, ¿verdad? Porque también ellos conocen y ellos claro. saben qué variedad les puede servir más, qué claro. genotipo se les puede adaptar más. Entonces recurrimos a todas esas herramientas. Y al final la idea es este, sacar al mercado materiales mejorados localmente para nuestras condiciones y que tengan un potencial enorme de cultivo. Hoy día lo importante es que la problemática en el país este, es que tenemos una industria muy creciente de eh, papas eh, procesadas, ¿verdad? Papas eh, chips, o papas tostadas. Papa prefrita, nosotros importamos 180 mil toneladas, perdón, 18 mil toneladas anuales de papa prefrita congelada. No puede ser. Posible. Entonces, eso es eso va en, 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 en detrimento de la producción nacional, porque estamos desplazando un área muy grande de siembra, porque no tenemos las variedades que sirvan para ese proceso. Entonces, esa también debe ser una preocupación del mejorador cómo suplir variedades al agricultor para que compita con eso que está entrando. Arturo, ¿y cuál es el papel del Ministerio de Agricultura en todo esto? Eh, bueno, precisamente el Ministerio de Agricultura ha sido el líder en, 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 el, en la parte de papa, pero eh, desgraciadamente eh, yo siento que no hubo visión y entonces no se, no se inició nunca un programa de mejoramiento genético a nivel local. Siempre se ha introducido materiales de otros países y el mejoramiento ha consistido en hacer nada más selección de esos materiales que han venido de afuera. Pero ahora estamos a tiempo. Claro, eh, ¿podemos claro. ¿Podemos comenzar? De podemos hecho, comenzar? Eh, nosotros en este momento... Y en lugar de traer 18 mil toneladas de afuera, bueno, que nuestros productores generen ese recurso. Precisamente esa es la idea. En este momento, eh, el, el señor ministro de Agricultura está tratando de apoyarnos a nosotros mucho en el programa que tenemos. Y, de hecho, en las próximas semanas eh, vamos a estar ya trabajando en un licenciamiento que vamos a hacer de la primera variedad producida acá en el programa de, de la UCR. Excelente, que casualmente eso lo quiero dejar para el último segmento, que hablemos productos, resultados que ustedes han tenido a, a partir de esa experiencia y sobre todo hacia dónde vamos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos de esos proyectos en la Universidad de Costa Rica? Okay. Ya regresábamos con todas y todos ustedes. Continuamos hablando con el doctor Arturo Brenes sobre mejoramiento genético de la papa en Costa Rica. Resultados, Arturo, resultados, productos, ¿qué, qué, qué han obtenido ustedes a partir de cuántos años de investigación? No lo hemos dicho. ¿Cuánto, cuánto bueno, este programa empezó hace exactamente 10 años, la parte de mejoramiento, porque aquí, bueno, debemos, debemos contar también que eh, nosotros en el CIA comenzamos a, a, a meternos en la parte de papa. A raíz de una necesidad que vinieron a manifestar los propios agricultores. Nada, ah, qué ¿verdad? interesante eso. En la, en la década de los 90, ¿verdad? Por ahí del 91, 92. Un claro un... ejemplo de una respuesta claro, particular de claro, la Universidad de claro, a la Comunidad claro, Nacional. Claro, una necesidad importante. Los agricultores vinieron a pedir ayuda de la universidad porque necesitaban semilla de alta calidad. En aquella época. Eh, no, no se hablaba tanto de cultivo de tejidos, no habían laboratorios donde usted pudiera producir variedades libres de virus, porque el, el principal, una de las principales limitantes en la producción de semilla eran los virus. Entonces, y los virus no se pueden eliminar con agroquímicos, entonces se necesita un laboratorio donde usted pueda eh, tomar secciones de la planta, en este caso meristemas y producir a partir de meristemas plantas libres de virus. Nosotros ya en esa época estábamos en esa, en esa capacidad porque teníamos otros programas con tubérculos tropicales en los cuales ya se, se aplicaba la tecnología y entonces respondimos a esa necesidad de los agricultores produciéndoles plantas libres de virus o, o vitroplantas, que es lo que eh, en nuestros términos se llama semilla élite. A partir de eso comenzamos a crear tecnología que se transfería inmediatamente a los productores de semilla y hoy día incluso hemos evolucionado tanto que ya se está produciendo semilla eh, con la técnica de la hidroponía en invernaderos. Ya el agricultor conoce el sistema, es un sistema muy fácil y hoy día simplemente se limitan a llamar y hacer los pedidos de plantas que necesitan para sus invernaderos y continuar con el proceso de producción de semilla. Pero no nos quedamos ahí. A, raíz, ¿A quién le compran las plantas? ¿A la Universidad de Costa Rica? A la Universidad, ¿A la Universidad de Costa Rica? Rica, sí. ¿Ustedes venden, sí. venden esos productos? Venden, damos ese servicio. Es subvencionado, obviamente, claro, ¿verdad? Claro. pero damos ese servicio, la gente siempre ha estado muy contenta, hemos evolucionado montones en, en la parte de producción de semilla, y, eh, pero no nos quedamos ahí, también comenzamos a ver las necesidades a raíz de, de, de lo que veíamos en el campo, de que hacía falta nuevas variedades, ¿verdad? nuevas opciones, porque el mercado de Costa Rica... Aunque no lo creamos, es muy diferente al de, al de otros países que tenemos cercanos. Entonces, aquí la industria exige materia prima de calidad. Cuando no la tienen, tienen que importarla y eso se convierte en un problema para el productor nacional. Entonces, comenzamos eh, con la parte de mejoramiento, pero introduciendo materiales de bancos de gengoplasma de países desarrollados y a, a evaluar esos materiales en el campo para ver cómo se adaptan. A raíz de esas evaluaciones, en el 2008 liberamos una variedad holandesa muy conocida a nivel mundial que es la de ciré, eh, un material que se puede adaptar muy bien a la industria, sin embargo aquí no fue muy aceptado por el color de la piel porque es una cáscara roja y en la idiosincrasia del comerciante tico esas papas... Camote. Es que eh, esas papas no entran, ¿verdad? Entonces, eh, decidimos comenzar eh, a travesear un poco, digo yo, con la parte ya de mejoramiento genético y a partir del 2005 comenzamos con los primeros cruces y hacer evaluaciones de, de poblaciones y a raíz de, de esas evaluaciones que han sido, bueno, como le conté anteriormente, con la colaboración de muchos agricultores, ya hoy día tenemos eh, productos, ¿verdad? Tenemos materiales con potencial. De ser liberados como variedades o de ser puestos a disposición del, del agricultor. En las próximas semanas, vamos, eh, como, como le dije anteriormente, vamos a estar ya sacando una variedad a través de un licenciamiento eh, con ayuda de la oficina de, de ProInova, con una empresa privada que este, se va a encargar de la producción de semilla con la ayuda de muchos eh, productores de semilla para democratizar el acceso a la semilla de la nueva variedad, que esperamos pues sea de, de gran aceptación por los productores. Ya la conocen, pero... Relacionado usted... con eso, Arturo, ¿es patentable lo que ustedes eh, hacen? Sí, claro. Claro, es patentable patentan. porque son productos genéticamente diferentes. ¿Y cómo, cómo manejan ustedes, digamos, desde el Centro de Investigaciones Agronómicas, las, las, las patentes? Bueno, en realidad esta va a ser nuestra primera experiencia. Yeah. Precisamente no vamos a patentar, vamos a licenciar, ¿verdad? que es, es algo diferente. Pero bueno, la política de la universidad, usted sabe que la idea es innovar y poder proteger esas innovaciones de manera que podamos traer a la universidad recursos a partir de la investigación también, ¿verdad? Porque. Claro. La idea es darle sostenibilidad al programa y si podemos contar con una licencia, podemos ampliar el programa, podemos darle velocidad al programa y contar con recursos que en este momento la universidad no puede suplir. No nos puede suplir. Sí. Durante esos 10 años iniciales, ¿cómo han financiado ustedes? Eh, todo bueno, este ha habido de todo. Ha habido apoyo de la Vicerrectoría de Investigación. Gracias a, a ellos pues, hemos podido avanzar con la poca ayuda que brinda, verdad porque no, 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 no son alcanza. fondos muy grandes. Y también con algunos proyectos internacionales, sobre todo de, de, de la Unión Europea el, el, de, el, y de el, Fontagro. El, el estado como tal no participa en, en no con, nunca con... nunca nunca ha habido digamos apoyo directo del gobierno porque precisamente ellos también tienen un, una una rama en ese sentido verdad hay un programa de, de papa en el inta y entonces este de, no tendría sentido para ellos darle ¿Y fondos fondos privados por parte de los mismos agricultores costarricenses no aquí todavía eso, es, eso no, no no tenemos esa cultura no. eh, lo ideal sería que que tuviéramos como en otros países, verdad, el apoyo de, de los propios productores, pero todavía no tenemos esa cultura. ¿Qué otros resultados eh, han tenido ustedes con respecto a cambio climático propiamente, digamos, una condición particular que ustedes van a que están, bueno, están dilucidando eh, que se da? Eh, en la parte de, de materiales silvestres, verdad, de genotipos silvestres, precisamente, la idea no era colectarlos y conservarlos solo por, porque es muy bonito, sino Correcto. por para ver qué potencial presentan esos materiales para el mejoramiento a nivel local, ¿verdad? Son materiales que crecen aquí en el monte, han coevolucionado con un montón de factores limitantes y entonces lo que estamos haciendo ahora es caracterizando esas especies silvestres para ver resistencia a bacterias, hongos, virus, frío, calor, sequía, etc. Y este, hay cosas muy interesantes. De hecho, estos materiales mejorados que vamos a poner a disposición, eh, tienen, por ejemplo, resistencia a sequía, tienen resistencia a virus, tienen resistencia alta a una, al, al mayor limitante del, del, del cultivo de la papa a nivel mundial, que es el tizón tardío, que es un, es un hongo, ¿verdad?, y causa muchas pérdidas. Eh, el control de esta enfermedad eh, hace incurrir al productor en muchísimos eh, costos. Claro. Entonces, eh, la idea era, entonces, ayudar al agricultor, no solo dándole una mejor variedad, para el mercado de consumo fresco la industria sino que también una variedad que favoreciera el, el ambiente, ¿verdad? Porque si estoy dándole una variedad resistente al agricultor, eh, él no va a necesitar aplicar tantos pesticidas. Correcto. Entonces eh, mejoramos el bolsillo, el nivel de vida del agricultor y impactamos menos e impactamos menos el ambiente. Y, y esa es la filosofía de trabajo, ¿verdad? Es, es irnos adaptando a todas esas condiciones de manera que podamos ofrecer materiales que realmente tengan un impacto eh, en el ambiente y en la vida de los productores y obviamente en un producto más inocuo y de mejor calidad para el consumidor final. Sin duda alguna. Muchísimas gracias Arturo. Con mucho gusto. Un campo realmente nuevo, en conciencia, interesantísimo y que vamos a darle continuidad a esos, Eso a esos nuevos productos como lo podríamos... Eh, eh, denominar a raíz del mejoramiento genético de, de cultivo de, de papa en nuestro país siete Muchas especies gracias. me digo que vienen en Costa Rica siete versus casi 2.000 en Perú sí de hecho hay una que, que la estamos describiendo por primera vez para el país qué interesante la familia de las solanáceas es algo es enorme 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 y, y muy muy impresionante muy muy interesante muchísimas ti. gracias Arturo y muchos bueno, éxitos con mucho gusto Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.